amigos, bienvenidos a Hashtag. Esta noche realmente tenemos un programa súper especial, estoy súper emocionada. Está aquí con nosotros de regreso la agrupación ecuatoriana, famosa e inolvidable, porque era una de mis favoritas y estoy segura que una de las suyas también, Van Mozart. Luego pues de 20 años de trayectoria, está aquí nuevamente. Chicos, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy contento de estar aquí en tu programa. Bueno, como tú lo dijiste, estamos conmemorando 20 años de la banda y eso nos ha llevado a juntarnos nuevamente porque la banda ya hace muchos años que dejó de tocar, pero cada uno sí seguimos nuestras carreras por separado. Pero bueno, son 20 años y queremos celebrarlo como debe de ser, ¿no? Con una gira nacional, recorriendo todas esas ciudades que siempre nos recibieron con muchísimo cariño. Estoy súper emocionada que ustedes estén aquí, porque a lo mejor comenzamos con lo que van a arrancar en la mini gira, que es una canción pues que tocó muchos corazones y estoy segura que todos ustedes la quieren escuchar. Claro que sí, por supuesto. Bueno, gracias por la invitación, ¿no? Muy linda la vista. Inspira, inspírate. Me inspira, Háblame, nunca me ignoré. Tócame, aún tiendo por ti. Tantas caricias tiernas, mutuas sensaciones. Y es que no puedo echarme atrás, pues me haces falta. También vamos a tocar Yo quería que sigas. No hay problema. Es que eso queda para el concierto ya. Llevo tiempos con frases fijas en la memoria, como lecciones imposibles de olvidar. El universo es muy pequeño para amarte, porque no puedo acostumbrarme a estar sin ti. Si alguna vez me voy, si alguna vez no estoy, te juro que te llevo al paraíso donde esté. Amar después de amar, contigo sin final. Te juro que te llevo al paraíso donde esté. Yo soy el guitarrista. ¡Bravo, bravo, bravísimo! Yo soy el guitarrista, pero bueno, estamos haciendo el intento. Increíble, qué emocionadísimo, creo que ustedes también. ¿Cómo nace esta idea de que vuelvan a los escenarios, de que vuelvan a hacer esta gira? Se vuelvan a reencontrar. El duro. Bueno, realmente fue la noche a la mañana. La semana pasada Juan escribió a Paol. Bueno, no está aquí, pero me dice, ¿sabes qué? Juan quiere armar nuevamente el grupo. Entonces yo estaba como medio indeciso, como que sí, como que no. No porque no quería hacerlo, yo quería hacerlo hace mucho tiempo. Pero tú sabes bien que en todos estos 20 años que tenemos, siempre nos encontramos con gente que de pronto en el momento nos quería ayudar, pero después salía con otra cosa. Entonces ya como que estábamos curados de eso. Entonces, pero valió la pena esta idea nuevamente y ven, nos ves aquí juntos nuevamente. Algo que muchos se preguntan, bueno, y yo también, ¿por qué deciden separarse? Bueno, realmente cada uno ya tiene ya tenía sus metas muy particular, y por mi lado, por ejemplo, yo tengo mi compañía de importaciones. Omar se dedicó a la música haciendo arreglos, su producción también haciendo música, Juan igual, también trabajó en una empresa pública, Paul también. Entonces cada uno decidimos que como darnos un respiro, ¿no? Porque estuvimos en el 2008, de ahí nos separamos y bueno, y ahora con la agrupación la agrupación de hace 15 años nuevamente nos hemos unido. ¿Siempre siguieron en contacto? ¿Siguen siendo amigos? Claro que sí. Bueno, déjame partir desde el punto en que Juan Carlos fue el de la idea. Así que sí. Los felicito a Juan Carlos por esta maravillosa idea. A ver, me entero que David Mosquera, nuestro guitarrista, él vive en Alemania ya hace muchos años. Y me lo encontré al hermano de él, al hermano menor de él, en una reunión coincidimos, me dice, ¿sabes qué? Mi hermano viene la próxima semana. Y apenas me dijo eso, no sé, me entró ese deseo y esas ganas de volver a tocar. Inmediatamente, obviamente ya era tarde cuando yo hablé con el hermano al día siguiente. Le escribí a Paul, que es el tecladista de la banda. Le dije, ¿sabes qué, Paul? David viene la próxima semana. Será bueno reunirnos, le digo, para tocar, pero mi idea inicial, y no se los he comentado a ellos, mi idea inicial era reunirnos en mi estudio. Algo casero. Sí, como que un jam, lo que usualmente se dice un jam, ¿no? Reunirnos y tocar. Pero ya en el momento que se lo propuse a Paul, Paul lo llamó a Omar, lo contactó él hoy, ya esto se hizo más grande, nos empezamos a emocionar. Gente muy cercana a nosotros se enteró y lo hizo como que un poco más grande, y ya después obviamente nos llevó a tomarlo con el profesionalismo de hace 15 años y buscar ya obviamente un productor, un manager, un promotor, una relacionista pública y todo un equipo de trabajo que siempre está atrás de una banda, ¿no? Para que sea lo que es y lo que fue Van Mozart otrora. Ustedes dejaron de aparecer en los escenarios, pero su música se siguió escuchando. ¿Cómo sentían el quizás sentirse retirados, pero que su música aún sigue causando sensación? Bueno, yo, claro que sí, estaba a veces en el comisariato y voy a, o en el taxi. Claro. Pero no, muy contento, ¿no? Es muy gratificante el cariño del público, ¿no? Hasta ahora lo sentimos. Se han dado cuenta que vamos a regresar, me han escrito como no tienes idea, correos, que cuando va a ser el concierto. Por cierto, el concierto va a ser el próximo sábado 7 de febrero. Aquí cerquita en Diva Nicotina, escalón número 10, el barrio Las Peñas. Quisimos hacerlo en un bar para empezar como empezamos hace 20 años, valga la redundancia, ¿no? Van Mozart empezó tocando en bares y queremos empezar con un concierto muy, muy significativo, muy íntimo. Carlos, esperamos, vamos a hablar de eso, pero antes quiero decirle a todas las personas que obviamente, como yo, tienen muchísimas preguntas que hacerles a ustedes. Pueden escribir a #_VanMozart y pueden, pues, ahorita es cuando contestarle todas las incógnitas que tenga la gente. Ahora sí, sigamos. Que Prosiga, compañero. Bueno, también algo que hay que recalcar, que Van Mozart sale con Historia de un Bar en el 99, también el primer CD. ¿Ya? Y fue en la época donde mucha gente emigró. Mucha gente se fue a Europa, a Estados Unidos. Y en YouTube, cuando están colgados los videos de Paul de la banda, mucha gente, me acuerdo de esa canción, y estoy acá en España, esa canción cuando está en el colegio. Entonces, relaciona mucho. Por supuesto, entonces todo eso tiene su historia, ¿no? Entonces, todo durante los 20 años yo creo que hemos crecido, ¿no? Sin estar tocando. Claro. Tú me dices que pues decidieron alejarse porque cada uno tenía sus planes, ¿verdad? Planes personales. ¿Qué estuvieron haciendo durante todos estos años? Fueron 7 años que se separaron, desde el 2008. Sí, sí, más o menos 7 años. Vamos en orden. Después que ya no trabajamos en Van Mozart, tocaban en los casinos, tenían un grupo, y cuando estaba la onda de los casinos, entonces, y después de eso ya me dediqué a trabajar con mi papá en lo que es las aduanas, entonces... Algo totalmente diferente. Sí, algo totalmente diferente. ¿Ya no quieres más? No, no, ¿cómo? Por supuesto. Mi pasión siempre fue la música y la aduana. Perfecto. Las importaciones, entonces de ahí dándole. ¿Querías incursionar en esa? Por supuesto, tengo mi hijo, por ejemplo, mi hijo le gusta la música, mi hijo tiene ya 10 años, va a cumplir 11. Entonces, calcadito, yo tocaba y él estaba ahí, para que mi esposa me apoya 100%. ¿Será Van Mozart la nueva generación? Por supuesto. Bueno, yo también he estado haciendo negocios personales, ¿no? Pero en el ámbito de la importación, pero farmacéutica. O sea, se hicieron nombres de negocios. Pero he estado haciendo canciones para otros artistas también, para una productora peruana. Actualmente estoy haciendo cumbia para algunos artistas. Diferente, ¿ah? Sí, estoy haciendo algunas canciones para artistas peruanos. Chéverísimo. Juan Carlos. Bueno, yo hace cerca de 15 años trabajo en una empresa pública. Y me dediqué a eso, ¿no? Me dediqué muchísimo a mi profesión. Yo soy economista, aparte de músico, y me dediqué en esta empresa pública a trabajar. Pero yo nunca dejé la música. Yo también, bueno, toqué, luego de Van Mozart, toqué en una banda de rock que se llamó La Trifulca, toqué luego con Luis Rueda, que fue el cantante de La Trifulca, estuve también con Fabrizio Ferretti en lo que es Amboloco, Time Project Band, hice muchas cosas luego de Van Mozart, ¿no? Tuve ahora poco un proyecto de música propia, de rock igual, con una banda que se llamaron Los Smokings, eso fue como que lo último que hice, grabamos un disco, pero siempre yo no me he alejado nunca del ambiente musical, siempre he estado ahí. Bueno, y Van Mozart fue de la época de Verde 70, de Cruz Encarnada. ¿Qué los hacía diferentes a ustedes? Yo pienso que el estilo de nosotros. El estilo de Van Mozart tiene letras profundas, que todo el mundo sabe, y con esa esencia del rock, del toque de la batería, del toque, o sea, todo eso una influencia de cada uno de nosotros, pienso yo, que es muy aparte de Verde, por ejemplo, más en Quito, Cruz también, pero acá en el Guayas, bueno, estaba Tranzas, estaba Lego, no se escucha Lego, y algunos grupos que ya han desaparecido. Entonces, gracias a Dios, Van Mozart se ha mantenido hasta ahorita. ¿El mejor concierto que hayan tenido, el que más recuerden? Bueno, fueron, por mi lado, algunos, en el Rumiñahui, por decirte, eran como 11.000 personas. También en Mocache, ¿no? Mocache. En Mocache hay porque es que hay muchas historias, por eso la gira se llama obviamente 20 años historias que contar, porque tenemos muchísimas anécdotas, ¿no? Y ¿qué les pasó en Mocache? Que se fue la luz a la segunda canción. Y obviamente el concierto tuvo que Omar con guitarra acústica a capela ante 2.000, 3.000 personas. O sea, comprenderás que la gente tuvo que hacer un silencio sepulcral para que se pueda escuchar, porque se fue la luz, porque obviamente en ciertos cantones y recintos la luz es muy deficiente, ¿no? Entonces obviamente nosotros íbamos con nuestros mega escenarios, con nuestra infraestructura y nos... O sea, o era el concierto o había luz en el pueblo. Claro, esa es una de las experiencias un poco caóticas, pero así la más bonita que recuerden, que les diga, bueno, vale la pena regresar a los escenarios. Digo, más bonita y lo miras. O sea, que yo tengo un recuerdo y un cariño muy especial con Machala. Siempre éramos bien recibidos en Machala, la gente muy eufórica. ¿Por qué? Y extraño esos conciertos. Y esa euforia, ese ánimo de la gente explosivo, ¿verdad? Eso es lo que extraño. Machala y Puerto Bolívar, no creo que eran. Sí. Bueno, ¿por qué no tocas una canción de las que te hacen recordar de Machala? Porque ya debes de tener. Repito, no soy el guitarrista. Abundante sol, estoy cansado de esperar. Llegas tarde hoy y no sé cómo utilizar palabras de amor. Tus piernas se ven más claras que lo habitual. Normalmente tú no enseñas nada que al verlo puedas tocar. Y solo soñar ilusiones que alargan mi vida, paciencia eterna y consular no la tendré. Quiero pedirle que sienta mi fuego. Quiero pedirle que sienta mi fuego. Te voy a amar, no tengas miedo, mi amor. Tu aliento me dirá hasta dónde puedo ir. Te voy a amar con este cruel corazón. El cielo, el mar, la tierra y las estrellas son de ti. Quiero pedirle que sienta mi fuego. Quiero pedirle que sienta mi fuego. Bravísimo, 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 bravísimo. Ya imagino cómo las mujeres se volvían locas de escuchar esas canciones. ¿Cómo vivían esa fama? ¿Cómo la controlaban? Ajá. ¿Cómo la controlaban, Eloy? Con guardaespaldas. No, sí, fue una época muy linda, fue una época muy bonita. Y ahorita estaba pensando en algo que tú dijiste, ¿no? El cariño de la gente. Y justamente hoy, llegando aquí abajo al edificio, estaba el guardia, ¿no? Sí. Y sí, ustedes, buenas noches. No, somos Van Mozart. Y enseguida, ah, ok, pasen adelante. Y lo vio Omar, ah, usted es Galindo, ¿no? Y obviamente es bonito esa sensación porque la banda ha estado cerca de 8 años fuera de escena completamente, ¿no? Y que te reconozca la gente en la calle es reconfortante, ¿no? Lindo. ¿Y en qué punto se encuentra ahorita Van Mozart? Yo pienso que más maduro, Yo creo que hemos tenido muchas experiencias. Y eso nos hace a cada uno de nosotros aportar más con esa experiencia, ¿no? Para, en este caso, que ya hemos vuelto, tratar de no cometer los errores que a lo mejor hemos cometido en el pasado. Y eso nos hace fuerte para seguir y darle buena música a todo el mundo. Quizás cuando eran más jóvenes, ¿qué tipo de errores, cuando hablas de errores, fueron los que se cometieron? ¿Algún quizás conflicto entre ustedes? Confiar en la gente, confiar que alguien te diga, yo te pago ahorita. Y nosotros a veces pecábamos ingenuos. Y nos decían, no, tranquilo muchacho, amigo nos paga. Claro, y nos subíamos al escenario y tocábamos, pues, ¿no? Claro. Claro, claro. Mira, una anécdota en Vinces. Estábamos en Vinces. Siguen esperando que les paguen. No, en la regata, sí, esperando que nos paguen. Yo me fui en canoa, crucé con los policías y lo alcancé. Mira, neta, tanta gente en bici en las regatas es. Claro. Pero no sé qué me lo vi al tipo y me fui con los policías y me pagó. Ya cuando tenía, ya me pagó y le digo, muchachos, a tocar. Tocamos 2 canciones y se acabó el concierto. ¿Por qué? Porque lamentablemente en esa época fallecieron en un accidente de tránsito las hijas del alcalde. Entonces, las hijas del alcalde fallecieron, entonces ahí no fue, entonces nos fuimos. Eso nos pasó en Vince, por decirte. O sea, cosas que ahora es diferente porque tenemos atrás de nosotros una empresa, una gente que nos va a manejar y nos va a promocionar. Entonces, ¿y entre ustedes? Quizás algún tipo de error por inmadurez. Realmente, realmente no, o sea, claro que hace 10 años o hace 15 años, claro que uno pensaba en tocar, en de pronto tomarse un trago por ahí. Es la verdad que todos los músicos lo hacen, o sea, lo hacían. En el caso ya no, en el caso de Omar tampoco, o sea, porque ya hemos madurado, ya ha pasado nuestra época. En el caso mío tampoco. Tampoco, sí, no sé por qué no te nombraron a ti, Juan Carlos. Y en tu caso... Tú sigues. En mi caso tampoco. Paul igual, David también, David Mosquera, el guitarrista, que es mi compadre, también igual. Entonces yo creo que cada uno de nosotros ya ha cumplido esa etapa. Ahora ya estamos como que, ahora sí vamos a dar música, es lo que nos gusta, tocar. ¿Cuál ha sido el peor momento del grupo que ustedes recuerdan? Suspiro. Sí, como historias que contar. Por eso que le dimos a ese título. Pero yo pienso que... Cuando se fue Omar. No habían otros también. Gracias. Ah, no, mentira. No, o sea, son muchas cosas. Por decirte que... Qué buena pregunta. Sí. Yo iba a una casa disquera con el material del grupo y que con todas las ansias del mundo tú lo grabas, haces todo y que te digan no, entonces tú no sabes qué hacer, entonces en ese momento se te ocurre, yo no quiero hacer esto, pero no, mi fe seguía intacta y toqué otra puerta y me la abrieron. Entonces son cosas que a veces te pasan, pero te ayudan a madurar y eso es lo que ahorita estamos nosotros. ¿Con qué canción le pegaron? Con Sobre tu piel. En el año 99, Sobre tu piel. A ver, por favor. Él habla, tú hablas del disco del vinil, ¿verdad? No, yo hablo de... Claro, cuando pasó eso, el primer 1995, imagínate. El disco costaba 5.000 sucres. Porque cuando sacamos el disco 2012, pertenecíamos a IFESA. Claro. Claro. Sobre tu piel también. Que Van Mozart tiene un disco de vinil. Claro que yo no lo hacía, por supuesto. No son tan... No iba a decir algo, mejor no lo digo. Yo creo que somos una de las pocas bandas del Ecuador, del género pop rock, que tiene un disco de vinil. Yo creo que tenemos nuestra trayectoria, tenemos nuestro lugar aquí en el país. Y eso es que a lo mejor mucha gente no sabe. Pensaba, no, Van Mozart. Pero no, realmente tenemos nuestra historia. Tenemos un disco de vinil es un disco de vinilo, perdón que te interrumpa, pero que hasta en Mercado Libre lo venden los coleccionistas. En 20 dólares. En 20 dólares. El otro día estábamos así, en el lobby, estaba googleando y encontró que en Mercado Libre Ecuador estaba vendo vinilo de Van Mozart para coleccionistas. Y lindo, ¿no? Lindo, lindo. Buena, lindo. A ver, escuchemos. Con la que se hicieron famosos. Me van a hacer gritar aquí. Sharaira, sharaira, sharaira. Dime que me amas tanto como yo. Úsame la espalda igual que yo. Llévame sin miedo a tu cuarto. Deja que tu blusa caiga hacia tus pies. Mira qué sencilla y tan bella te ves. Quiero contemplarte y sin prisa. El coro dice: así te quiero ver. Mala hoja. A ver, a ver. Sentir sobre tu piel. Te amo, no llores. Tocando tu cuerpo, mi corazón se acelera. Se acelera. Junto al amor. ¡Bravo! ¡Bravísimo! 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 Ya lo saben, ¿dónde los pueden ver? Háganse la promoción de la mini. A ver, arrancamos la gira nacional el próximo sábado 7 de febrero en el bar Diva Nicotina, que queda aquí en el barrio de Las Peñas, escalón número 10. O sea, la entrada... Programa, nos vamos para allá. Exacto, la entrada tiene un costo de 10 dólares que no es... nada. ¿Puede ir cualquier persona? ¿Entrada? Sí, 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 eso sí recomendamos obviamente ir temprano porque tenemos la fe y sabemos que ese lugar se va a llenar. Obviamente el bar tiene una capacidad, entonces recomendamos a la gente que vayan temprano. El show está a las 10:30 de la noche. Siempre ¿a qué hora recomiendas que vayan? 5, 4 de la tarde. No, yo creo que 8 de la noche es una muy buena hora porque el bar es un ambiente bonito, por eso quisimos hacerlo ahí. Diva nos ha dado la apertura y tiene obviamente una trayectoria en este tipo de eventos muy, muy, muy linda, ¿no? Entonces, 8 de la noche es una muy buena hora para que la gente vaya, ¿no? Perfecto. Juan Carlos, ¿qué otras ciudades van a hacer parte de esta gira? Está Ibarra, está Riobamba también, Loja. La gente ya está llamando. ¿Fechas? La próxima semana en Carnaval, el 13. El 13 vamos a estar en Riobamba, vamos a estar el 13. Posiblemente también a fines de este mes en Loja. Y así sucesivamente yo creo que ya se va armando la agenda. Sí, igual en nuestras redes sociales vamos a ir informando a poco las fechas de la gira, ¿no? ¿Dónde los pueden seguir? Bueno, estamos en Facebook como Van Mozart y en Twitter también como @VanMozartS. Perfecto. ¿Siguen siendo las mismas de antes o no? Bueno, hace 15 años no había Twitter, no había Facebook. No, entonces, sí, en esas dos redes sociales, como esto ha sido de la noche a la mañana, obviamente va a haber una cuenta de Instagram y hay todo un equipo, como lo dijo Loy hace un rato, que está trabajando con nosotros, ¿no? Igual empezaron recientemente, hace una semana. Sí, sí, exactamente, hace una semana decidimos ponernos en escena nuevamente. ¿Qué otros planes? ¿Nuevas canciones? Bueno, sí. ¿Vas a cantarla? Estamos, justamente esta tarde estuvimos con Juan Carlos escuchando algunos temas. Uh-huh. Vamos a ver si grabamos una canción que se llama Madre Tierra. No me pidas que la toque porque no me acuerdo. Yeah. Pero es una canción muy buena que tiene un mensaje positivo, ¿verdad? Es acerca de la naturaleza, de preservar el medio ambiente. Es un tema muy, muy bueno, que yo creo que sería positivo que lo grabemos. ¿Y para cuándo más o menos tienen planeado esto, sacarlo? Bueno, ahorita estamos centrados en lo que es esta gira de reencuentro. Vamos a tocar todos los temas de antaño. Son 4 discos que hay de historia, y esa es nuestra prioridad en este momento, ¿no? Lo que sí yo quería comentarlo aquí, que estuve efectivamente en la casa de Omar hoy en la tarde, y me dice, mira, ve, todos estos temas los he compuesto durante... Y me abre una carpeta en la computadora y era un listón así interminable. No, pero fue bonito, ¿no? De ver cómo Omar tiene cantidad de temas, muchos obviamente terminados, otros que están en maquetas grabados así a capela, guitarra y voz, pero impresionante. Yo realmente me quedé impresionado de ver la cantidad de temas que tiene Omar. Gracias, Juan Carlos. Gracias por la cuñita. Chicos, muchísimas gracias por haber estado aquí en Hashtag. La verdad, me divertí muchísimo. Y me encantaba escuchar estas canciones, pues que eran la verdad mis favoritas y lo siguen siendo. Muchas gracias, gracias a ustedes por la invitación. No nos podemos ir sin que nos toquen otra canción. Así que los vamos a dejar aquí tocando. ¡Vamos! Siento tus caricias si es una pared, siento tus abrazos si es tu luz aquí. Me dejaste como un recuerdo de lo que hicimos ayer. Siento el aroma que dejas al pasar, siento tu tacto cuando me hace vibrar, siento tus labios rozando y el mar testigo será. Allá donde nadie estará, y yo cuando te miro no se nota que te amo, y tú solo tratas de calmarme con tu cuerpo y blues. Y tú no sabes lo que quiero, pero crees que estoy contento, y no, lo que quiero es que me ames como yo. Así como un amor, cuando te ama, una canción de madrugada, como una flor, una caricia que tu corazón no lo analiza. Bien, qué voz tan privilegiada, chicos. Gracias. Ahora sí, muchísimas gracias. ¿Algún mensaje que le quieran dar a la gente que los está viendo y ese público pues que los va a estar esperando con ansias? Bueno, que no dejen de ir. El próximo sábado va a ser un concierto muy, muy emotivo, muy melancólico, por recordar todos los temas de antaño, ¿no? Pero obviamente vamos a estar prendidos, empezando por nosotros. Tenemos unas ganas tremendas de tocar. Estamos muy emocionados, muy emocionados. Entonces eso, la gente, los esperamos el próximo sábado, 7 de febrero, en Diva Nicotina, barrio Las Peñas, escalón número 10, a las 20:30. Omar. Gracias por la invitación, un saludo a todos sus oyentes, a todas las personas que ven este programa, un abrazo, los esperamos ese día. Y Eloy. Bueno, que escriban al Facebook, al Twitter, próximamente Instagram, y la página web también próximamente. Amigos, ya lo saben, nos vemos el día de mañana y no dejen de ir al concierto, que va a estar buenísimo. Chao.